Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Relax Oasis Verde. En esta ocasión hablaremos del caladio bicolor, una de las plantas de ornato con mayor efecto decorativo. Poseedora de impresionantes colores y combinaciones, logra generar una atmósfera muy placentera y relajante en nuestro jardín. Tiene grandes hojas en forma de corazón, con una gama de colores que van del blanco marfil al rosa o rojo, sin que por supuesto nos falte el color verde. Se consideran plantas de interior que dispuestas en el exterior deben estar siempre a media sombra. El sol directo solo puede ser el de la mañana o el de la tarde. El sol fuerte la dañaría considerablemente y en el peor de los casos se secaría nuestra planta. Los países de donde proviene el caladio son México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Guyana, en el continente americano. Durante el periodo vegetativo es cuando debemos aplicar un fertilizante líquido cada 15 días. Su flor no es nada atractiva, así que podemos podarla para que no le reste fuerza a la planta. Se considera a los caladios como planta de temporada, por lo difícil que resulta de que duren de una temporada a otra. Esto es un nivel para expertos jardineros. Su multiplicación se obtiene mediante la producción de rizomas, cuyo crecimiento se inicia en primavera a temperaturas elevadas. A finales del verano la planta muere y hay que invernar con cuidado los rizomas. Por esta razón debe comprar sus caladios con todas sus hojas, preferentemente a finales de la primavera y comienzos del verano, para disfrutar de toda su belleza durante el mayor tiempo posible. Los caladios deben elegirse por el atractivo de su follaje. Compruebe que no hay ningún tallo roto ni signos de plagas. Y para propagarlo mediante la división de rizomas vamos a preparar una maceta, le haremos unos orificios y le vamos a echar una capa de grava para facilitar el drenaje. Después vamos a vertir una poca de arena y esta tierra especial que ya la venden así en el vivero. Esta tierra posee rica en nutrientes con bastante material orgánico, o también pueden usar el compost número 2 de Marga con un cuarto de materia orgánica o turba. Esto pues lo vamos a hacer en la primavera. Muy bien, entonces llenamos el contenedor hasta el tope con la tierra especial del vivero y vamos a disponernos a separar los rizomas. Y para esta operación elegimos este caladio color blanco marfil combinado con verde. Es un ejemplar muy bonito que se ve que está totalmente sano y fuerte, así que nos va a aguantar perfectamente el proceso. Sacamos el caladio del contenedor y lentamente vamos a irlo girando de un lado a otro y con los dedos vamos a ir removiendo la tierra poco a poco. Las raíces pues se van a ir desprendiendo puesto que tiene muchas y son muy delicadas. Y como buena planta tropical, a los caladios les gusta mucho la humedad, entonces su riego consiste en mantener siempre su sustrato húmedo, pero siempre evitando pulverizar las hojas con agua y evitando a toda costa el abrillantador. Y también hay que evitar los encharcamientos y el exceso riego. Y abundando con respecto a la propagación, pues el experto puede obtenerla a partir de semilla, pero la manera más sencilla es dividir los tubérculos invernados. La planta produce a veces pequeñas plántulas durante la temporada de crecimiento, esto es en primavera, que se pueden enmacetar por separado. Al iniciar el desarrollo de los rizomas en la primavera, es esencial que se mantenga a una temperatura de al menos 21 grados centígrados. Su longevidad en verano para una persona normal, pues varias estaciones para el experto. Los caladios pues son buenas plantas acompañantes, les gusta mucho la compañía de otras plantas siempre que éstas resistan mucha luz y el drenaje sea bueno. Sin embargo, sus hojas son tan espectaculares que merecen por sí mismas un puesto de honor y producen por temporada entre 10 y 12 hojas. Entonces sumergimos las raíces en una poca de agua para remover al máximo la tierra y así revelar los rizomas. Para un óptimo desarrollo del caladio, la temperatura debe fluctuar entre los 15 y 18 grados centígrados como mínimo durante el verano y un mínimo de 13 grados centígrados si se pretende invernar los rizomas. El máximo estival es de 24 grados centígrados y hay que mantener una humedad elevada. El agua pues debe mantenerse bien regada dos o tres veces por semana mientras crece. Reduzca gradualmente el riego hasta una vez a la semana. Cuando dejen de aparecer hojas nuevas, mantenga húmeda la tierra durante el invierno.
con un riego cada quincena. Para proveer de humedad a los caladios se conocen dos métodos. El primero consiste en poner la maceta en un recipiente mayor forrado de turba húmeda. El siguiente consiste en colocar la maceta en un plato con agua y piedritas. Así la humedad irá subiendo con el aire. Y ya que ya hayamos separado los rizomas del rizoma principal, vamos a prepararnos a sembrarla en la maceta que ya teníamos previamente lista. Vamos a hacer un hoyo en el medio, vamos a extraer un poco de tierra de manera que quede lo bastante profundo para que la raíz quede completamente extendida, y colocamos el rizoma. Agarramos este primero y lo vamos a poner. La raíz, pues tratemos de que la raíz no quede abultada, más bien que quede extendida. La ponemos y una vez que le hayamos echado la tierra, jalamos el caladio hacia arriba para que quede la raíz un poco extendida. Le damos una pequeña sacudita, acomodamos la tierra y compactamos ligeramente la tierra para que quede el caladio pues firme, que no se esté ladeando, que se vaya a doblar con el aire. Entonces acomodamos bien la tierra, que quede bien organizado, y pues logramos sacar como del rizoma principal, pues logramos sacar 5 matitas. Entonces vamos a sembrar las otras 4. Son plantas pequeñas, entonces van a requerir de una maceta pequeña. Yo recomiendo que cuando vaya a hacer esta operación utilice macetas medianas, no muy grandes, porque como son plantas de temporada y queremos revivir los rizomas a la siguiente temporada, las vamos a guardar. Entonces lo ideal es que sean macetas manejables, prácticas, para poderlas guardar en un lugar seco y oscuro. A veces los caladios presentan algunos problemas, como el moho en las hojas y en la parte superior de la maceta. Esto nos indica un exceso de riego y corrientes de aire frías. Déjela secar y llévela a un lugar sin corrientes. Riegue con menos frecuencia. También cuando tiene hojas arrugadas nos indica un exceso de calor y sequedad o corrientes de aire. Debe comprobar si el compost está seco. Si es así, riegue, rocíe y proporcione humedad, y las debe de llevar a un lugar sin corrientes. También, si las hojas son crujientes y de borde marrón, nos indican un exceso de frío. Entonces aquí debe elevar la temperatura por lo menos hasta unos 15 grados centígrados. Y si las hojas se abaten, se abarquillan y mueren, no hay crecimiento, esto nos indica que hay demasiado frío. Llévela a un lugar más caliente. Si las hojas son pálidas, aquí es por la falta de luz, hay que llevarlas a un lugar más iluminado, pero no bajo la luz directa del sol. Y ahora quiero hacer un paréntesis para invitarlos a que le den like a mis videos y se suscriban al canal para que la información llegue a más personas. De esta manera me ayudas a que el canal crezca y seguir produciendo más videos como este. Muchas gracias por todo. Y ahora, a continuación, tengo un caladio bicolor rojo con verde que a simple vista se nota que está siendo atacado por la araña roja. Nos podemos dar cuenta porque en la parte de enfrente y detrás de la hoja se forma una ligera capa de telaraña donde se va acumulando el polvo. Esta plaga no se puede ver a simple vista porque es diminuta, pero si se pone una lupa o unos lentes de gran aumento podemos ver los pequeños bichos. Entonces, otro signo de que está siendo atacada por la araña roja es que la hoja va perdiendo el color y se va tornando de un color grisáceo. También la generación de hojas pues se ha detenido. Este también es otro signo que nos indica la presencia de la araña roja. Lo primero que debemos hacer antes de fumigarla es regarla considerablemente para asegurarnos de que toda la tierra quede completamente empapada. Lo siguiente que ocuparemos será un pulverizador y el insecticida sistémico. Lo agitamos bien y la medida que tomaremos será la de media tapa. La echaremos en el pulverizador y lo llenamos con agua de la llave. Después vamos a pulverizar las hojas del caladio por enfrente y por detrás para detener de inmediato el ataque de la araña roja. También vamos a manipular las hojas con un palito para evitar que el fumigante nos caiga en la mano. Hay que tener cuidado, de preferencia hay que usar guantes y protector de ojo.
Y una vez que hayamos empapado las hojas por delante y por detrás del caladio, vamos a proceder a pulverizar la tierra. Esto se hace para evitar que en un dado caso que la araña roja haya dejado sus huevecillos en la tierra, puedan eclosionar. La forma en que el insecticida sistémico funciona es que envenena la planta, de manera que cualquier animalito que desee alimentarse de sus hojas quede envenenado. También hay que tener cuidado con la cantidad que usemos de insecticida. Se debe usar poco para que la planta pueda adaptarse a él de una manera gradual.